jamás me quise entronizar y aprovecharme de lo que uno pueda manejar para buscar un beneficio propio y poder ser algo. Yo creo que yo podía haber aspirado a ser ministro, en este momento puedo aspirar a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero que yo creo que no me encontraría ni como legislador, ni como ministro, ni como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hay hombres mucho más capaces que pueden ser grandes legisladores, que pueden ser buenos ministros y que a lo mejor también puede ser un buen gobernador, pero no encasillarme yo en esto, ¿no? Usted no quiere ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero tira sobre la mesa la carta de su conmilitón Brown y a partir de ahí empieza a despuntarse una interna que tiene como adversario principal, desde la óptica de los observadores, a la Liga Federal y al vicepresidente de la Nación. Esa rosca, en el buen sentido, ¿cómo termina? No es rosca. Yo lo hice público esto. Ya hace unos meses yo dije que para mí el gobernador era Brown. O sea, se han precipitado algunos acontecimientos que en aquel momento a lo mejor había 4 o 5 candidatos que podían ser serios, Macaya, Cafiero, el propio Duhalde que aparentemente se dice que aspira a querer ser, el propio Brown y algunos más. Pero yo creo que acá quedaron dos. Uno es el vicepresidente, candidato a vicepresidente. Si quiere ser, yo creo que él podrá ser con el consenso de todos, de todo el peronismo. Si tiene que ir a una interna, yo creo que sería lamentable que él baje a pelear una interna en la provincia de Buenos Aires siendo vicepresidente de la República. No sería ético para que él lo pueda hacer. Y yo digo que Brown es el mejor candidato, ¿por qué? Porque reúne las condiciones. Las condiciones de Brown son que es un buen administrador, así lo dicen el pueblo de San Martín, ha demostrado de que es un tipo capaz, es un hombre que trabaja de la mañana a la noche, es un distrito que no es fácil. Ustedes saben que todos los municipios de Gran Buenos Aires tienen sus serios problemas, y sin embargo Brown lo está haciendo. Y Brown también ha acompañado desde el 9 de julio, cuando cayeron derrotados, él ha acompañado la política al presidente de la República, llevando la política nacional al distrito y hablándole a la gente realmente cuál es la política. Entonces yo creo que hay varias cosas que se dan para que Brown sea el candidato.